Y aquí estamos en mdlatino.tv transmitiendo desde Elevation Fitness aquí en el corazón de Downtown, el centro de Miami, con una cara muy, muy reconocida. Tengo más de 7 años de conocer este gran atleta de Venezuela. Originalmente se llama Omar García Morales. Bienvenido a Elevation Fitness Gym y mdlatino.tv. ¿Qué tal? Todo bien aquí, tranquilo, luchando. En la lucha, claro, porque ya tienes una gran trayectoria internacionalmente en IFBB Amateur y ahora tú eres atleta NPC. Así mismo es, atleta NPC, actualmente preparándome para los nacionales que serán la semana que viene, el viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Sí, y sé que tú has estado guardando ese físico por casi un año entero. ¿Qué cambios habían sido en tu físico? Bueno, no pudimos tener el carnet profesional el año pasado en la categoría Light Heavyweight. Y ¿hasta 100 kilos? Hasta 90 kilos. Y entonces, nada, me bajé de la tarima y desde la semana siguiente, después de los nacionales, estuve trabajando fuerte para mejorar los fallos, como lo que es la pantorrilla, los cuádriceps más que todo, y siempre mejorar cada vez, ¿sabes? Pecho, espalda, cada músculo, para tratar de conseguir un cuerpo perfecto, o lo que más se acerque a eso. Claro, y siempre con buenas poses, buena simetría, siempre una buena condición de la vieja escuela de Venezuela. Así mismo, siempre, así como yo le digo a mis atletas, siempre hay que hacer la dieta 100%, el entrenamiento 100%, cardio 100%, esto no es de que 30, 20, 5, esto siempre hay que hacerlo al 100%, cada detalle cuenta. Y tenemos otro visitante de aquí, en Elevation Fitness. Sí, mucha familia, mucha atleta, mucha buena pana aquí. Cuéntanos un poco, Omar. Sé que nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales están altamente visitados por atletas mundialmente, fanáticos de fitness mundialmente. Pero cuéntanos, ¿por qué la vieja escuela de físico-culturismo de Venezuela es sagrada? ¿Por qué es única? Sabemos que tiene una gran cantidad de atletas que se han graduado de esa escuela, pero ¿qué pasa en Venezuela? Los venezolanos somos guerreros. Los atletas venezolanos de alto calibre, la verdad, son personas que son emprendedoras, son luchadores, trabajamos fuerte y siempre conseguimos lo que queremos. Obviamente siempre poniendo un 100% de nuestra parte. Y más que todo eso de la vieja escuela, bueno, se debe a que es el trabajo fuerte. Nos gusta entrenar duro, nos gusta comer bien y más nada, y siempre ser perseverante. Ok, una pequeña historia de ti, por ejemplo, ¿qué es tu trayectoria? Sé que tú has participado en varias victorias en campeonatos mundiales, tú has tenido buenas calificaciones y victorias, pero también como miembro de equipo de la Federación Venezolana. Cuéntanos. Bueno, tuve la oportunidad de representar a mi país, Venezuela, en el Mundial de Ecuador, en el año 2013, ¿verdad? Obtuve un cuarto lugar gracias a mi condición. En realidad no tenía el tamaño necesario para estar metido entre un primero o segundo lugar, pero gracias a la condición obtuve un cuarto lugar. Y después también en Marrakech, en Marruecos, lo representé el año siguiente y ahí obtuve octavo lugar. Siempre he estado metido, que son una de las competencias más fuertes que hay a nivel amateur, y siempre he estado metido ahí en la pelea, pues. En los Arnolds, en los Sudamericanos. Exacto. En los Sudamericanos nunca he ido a un Sudamericano, he ido a los Arnolds, y aquí en Miami como atleta NPC también he obtenido varias victorias, varios overalls, como la del Southern States en el 2011. Ah, sí, me acuerdo, eso fue mi primer Southern States. Donde la primera vez que nos conocimos aquí en Miami, habías ganado el absoluto y fue un año súper competitivo. Eso fue un año, sí, fue un año bastante duro. La competencia estuvo muy buena y bueno, obtuvimos el overall ese año, y el año siguiente fui al Florida State, donde también obtuve el overall.
También he sido Mr. Miami 2005, 2006. Y he tenido varios momentos felices. Bueno, hicimos una rutina de hoy de piernas. Sé que tú estabas trabajando duro, pero ya como vienen las nacionales en pocos días, ¿qué son tus planes para llegar dialed in, ya la perfección del momento de estar marcado? Bueno, en realidad yo tengo mi preparador que se llama Alberto Calabrese, que es argentino. ¿Lo conocemos? Exactamente, y lo de nosotros es algo muy básico. Obviamente no voy a decir los secretos, pero en realidad no hay secretos. Siempre mantenemos la calma y tratamos de no manipular mucho las cosas y no hacer muchos cambios raros para poder mantener una buena condición, que la piel esté bien cerca del músculo y nada, y subirnos a la tarima. Bueno, estamos anticipando una gran presentación por Omar García Morales con sus poses que siempre son superiores. Es una gran oportunidad, no hagan falta. El próximo fin de semana, NPC Nationals, el 17 y 18, aquí en Hyatt Regency Center, en Downtown Miami, en el centro de Miami. ¿Tienes algunos mensajes para tu público? Muchas gracias por el apoyo, en realidad, a la gente de Venezuela también. Gracias por el apoyo a mis seguidores también de Instagram, a la gente que me quiere, a la gente que no me quiere también, gracias por todo. Esos son los que me inspiran más. Y yo, en especial a la gente de donde yo vengo, que es del barrio Pedregal. Sencillamente un pequeño mensaje de que todos podemos lograr lo que queremos y en realidad nos los proponemos y hacemos el esfuerzo, tenemos constancia y perseverancia. No importa de dónde vengamos, de barrio, sea millonario, no hay excusa. Siempre podemos salir adelante y cada vez podemos tratar de mejorar, de ser mejores atletas y obviamente también mejor persona. Excelente. Omar, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales? El Instagram es en realidad lo que yo más manejo, que es Omar Eduardo 1402. Y tengo también en Facebook, que es Omar Eduardo García. ¿Y qué otra cosa? Ya, son las dos redes que manejo. Y claro, con su más linda de su mujer en su vida, su esposa, Angie. Bueno, la que me aguanta. Esa es la que me apoya, la que me cocina. Y en realidad la que siempre está allí. Dicen que detrás de un hombre, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Exacto. Pero no, en realidad, o sea, no, sin palabras, siempre me está apoyando. Y tú a ella, porque pro bikini, Olympian, participante en 2017 Olympian. Sí, eso lo logramos en un periodo de 5 años en realidad. La preparé, se hizo profesional en el 2012, en los nacionales del 2012, del 2013, perdón, en la categoría de figura, y después la convencí, la cambiamos a bikini. Se cambió a bikini y después logramos llegar hasta el Olympia, que como entrenador, como coach, eso superó todas las expectativas en realidad. Eso es un sueño para cualquier preparador y aquí estamos pues, luchando. Bueno, eso fue Omar García Morales aquí en Elevation Fitness Gym. Soy Keith Sanderson, hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Eso, chao.